Hello, good evening. Hi, everybody. Are you there? Good evening, teacher. Hi, Good evening. Irma. Good evening. Good evening, Cristina. How you girls are doing? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Are you on your way home? Cristina, ¿qué va a dejar en el tengo? Present. No, me not yet. Dime. Present. I'm just ya llevo un minuto. Ah, okay. No problem. Ya llevo en 2 minutos a la casa. Okay, no problem, man. That's cool. 2 minutitos, sí. That's nice, man. That's nice. If you're getting home, no problem. ¿Cómo se dice 2 minutos en inglés? Two minutes. 2 minutes. 2 minutes, gracias. In 2 minutes. All right, man, that's good. Yeah, man, it's great when you get home, right? Okay, cool. Let's start with the things, people, because we have a lot of information to share today. Vamos a comenzar entonces rápidamente porque tenemos bastante información que compartir, you know, like esta noche. So let's start with the attendance list. We have Alba Guadalupe. Is it Alba? No? Okay, not here. Let's move. Alicia Esmeralda. Okay, she's not here. Let's move. Atilio Esau. Not here. Okay. Benjamin Mendez. Maybe Benjamin is not here. Okay. Carlos Alexander. Okay. Elwin Salvador. Neither Elwin. Okay. Give me 1 second. I'm gonna post something on the group. All right, I'm waiting for you, man. Like, that's crazy. Okay, let's continue. Gabriel Esau. Present. It is Cecilia. All right, she's not here. Let's see, Josué Eduardo. Teacher, Esmeralda acaba de conectarse. Thank you. Okay, so Josué Eduardo is also here, right? Let me see. I thought it was Eduardo. Here. Alba Sánchez present. Okay, thank you. Give me 1 second, I'm gonna redo it again. Teacher, okay. No sé si ya me llamó a mí, no sé. Let me see, Cristina. No, Cristina, not yet. Todavía no. Okay, gracias. All right, cool. Juan Alberto, is he here? Okay, not here. Let's move. Judith Maribel. Present. No, present, okay. Teacher. I'm in Benjamin, okay, good. Give me 1 second. Ya lo noto acá. Okay, gracias. Okay, perfect. María Yamilet. Present. Okay, excellent. Let's move. Michael Alfonso. Is it Michael? All right, he's not here. Let's move. Mirna Janet. Present. Let's move. Nelson Eduardo. All right, he's not there. Nelson Fabricio. Present. Okay, perfect. Patricia Guadalupe. Present.
Okay, good. Let's move. Roberto Emilio. Present. Okay, very good. Let's see. Santos Cristina. Present, teacher. Okay, perfect. And the last one, William Alexander. Present. Okay, very good. So that was part of the things that we were, you know, like about to do. All right. Give me one second, people. I'm just taking something that I do really want to show you that we were doing yesterday, and you know, like it's good to continue with that thing. Okay, if you remember yesterday, we were discussing a very interesting topic. Yesterday we finished the affirmative statements, negative statements, and also yesterday we were practicing yes, no questions. Remember? We were doing that, right? Basically, we were creating questions using, you know, like the auxiliary verb, do and does, right? At the beginning. All right. So let's move. Let's move it. All right. Just give me one second. Okay, let's put it there. We're gonna make a short feedback from this, and then we are going to start with the manual. Give me one second, I'm just putting this. Okay, so basically for tonight, this is the presentation that I bring for you guys. This is like the video conference number 8. Remember, 2 more video conferences and we finish week number 2. And tonight's topic is going to be daily routines, activities, practice. All right, so today we are going to be discussing about our daily routines. What you do every day, okay, every day. It can be in your work, it can be, you know, like in your house, the activities that you generally do every time. So this is the topic for tonight, okay? Daily activities or daily routines. That's what it brings for you tonight. Okay, being said this, let's go into the class agenda. What we have for the class tonight. Look, in the class agenda, we're going to have the review from the previous class. Igual, vamos a hacer un pequeño repaso de la clase anterior. Remember que estuvimos hablando de un tema bastante interesante, como lo es el uso de las preguntas cortas o las famosas yes, no questions, right? Que recordamos que usábamos do, usábamos does para las terceras personas, right? Y en el caso de does, cuando usábamos, no modificábamos el verbo. That was pretty cool. Actually, we're gonna finish something in the manual after this. Then we're gonna have the review of the activities, all right, introduction. The daily activities introduction. We're gonna be discussing that. We're gonna have a short practice. Vamos a tener una pequeña práctica. And at the end, we are going to work in the manuals. So this is pretty much what we have, right? Okay, now let's go into that. Before going on to the daily routines, if you remember yesterday, we were discussing about one specific topic, and that topic was yes, no questions, and short answers. That was the topic from yesterday, okay? Yes, no questions and short answers. Okay, good. Generally, if you remember, we have 2 different structures, okay? In what way? We have one structure or formula for first
person and plurals. Okay, this is a formula for first person and plurals. And in here, we're gonna put a formula for third person and singular nouns. Okay, what am I talking about this? If you remember this, it's mostly the way how we ask questions. Do you remember the structure, the formula for first person and plurals? If you remember, the structure was do, it was, oh, give me 1 second, it disappeared. It was do, okay, plus, ¿qué seguía después? Ajá, do subject. Plus, okay, very good, subject, plus, main verb, excellent, plus, complement, okay, plus, and you can say the question form. This was the structure for a normal question in first person and plural, okay? Cuando hablamos en primera persona, decimos first person, acuérdense, siempre va a ser el do you, cuando usamos el you generalmente, y contestamos con I do, okay? Example to it, look. Si yo hago esta pregunta, look. Si yo le digo a Roberto, hey Roberto, do you brush your teeth every day? Do you brush your teeth every day? Give me 1 second. It's you, like this. Do you brush your teeth every day? All right. Tenemos do, que es el auxiliar. Tenemos you, que es el subject. Brush, que es el verbo, la acción. Y luego, your teeth every day es el complemento, ¿ok? Do you brush your teeth every day? Ah, entonces él me puede decir. Si es positivo, if it is positive, me va a decir, yes. All right, yes, I do, ¿ok? If you remember, ¿ok? If it is negative, he will say, no, I don't. Remember, don't. Que sería do más not, ¿ok? Que en este caso solo lo contractamos. Le ponemos N apóstrofe y T. No, I don't. That's the negative one, ¿ok? Entonces, ¿qué le estoy preguntando acá? Ah, ¿te cepillas los dientes todos los días? Eso es una actividad, recuerden, que cae dentro de las daily routines o actividades que nosotros hacemos todos los días. Y es normal para nosotros hacer, ¿ok? Entonces, este es el tipo de estructura que usamos para ese tipo de preguntas, ¿ok? Sobre cosas que hacemos todos los días. ¿Y qué es lo único que vamos a cambiar? Listen, si es una pregunta en primera persona, lo único que ustedes tienen que cambiar es el verbo. Dependiendo de la acción que ustedes pregunten y el complemento, obviamente, dependiendo de la acción que ustedes pregunten, así va a ser el verbo que van a colocar. ¿Ok? All right. Another example. Look. Si yo tengo acá. Give me 1 second. I'm going to make this a little bit shorter. Ok. Like this. ¿Por qué dice first person y luego dice plurals? Vaya, por ejemplo. Si yo tengo acá a Fabricio y tengo a Cristina. ¿Ok? So, Fabricio. Si solo menciono a Fabrizio, so, cae en la categoría de tercera persona. All right? Per person. Ok, si solo menciono a Fabrizio, pero acá voy a mencionar a Fabrizio y a Cristina. ¿Cómo así? Si los tengo a ellos dos y les pregunto directamente a los dos. Do, listen up. Do you, aquí recuerden, ya no es directamente a una sola, sino a dos personas, ¿ok? Do you, vamos a ver, do you like, all right, do you like cheese?
Do you like cheese pupusas? All right. ¿Qué quiero decir ahí? ¿Te gustan las pupusas de queso? Exactly, man, exactly. All right. ¿Te gustan las pupusas de queso? Les gustan, les gustan, perdón. Les gusta. Acuérdense. Son dos. Para dos. Acuérdense. Les gusta. Do you like cheese pupusas? Do you like cheese pupusas? Hicieron okay. Una consulta. Ajá. Perdón, ¿cómo vamos a diferenciar si yo se lo estoy haciendo, por ejemplo, a Fabricio, la consulta, la pregunta, perdón, o si lo estoy haciendo para dos? ¿Cuál es la diferencia? Muy buena interrogante, Patricia, y es un tanto sencillo de identificar. Va, mire, en un contexto, lo vamos a poner de esta manera. Supongamos que estamos hablando de comidas, ¿ok? Yo estoy hablando y de repente tengo a Cristina y tengo a Fabricio, ¿right? Acá. Entonces acá, antes de decir, ¿do you like cheese pupusas? Yo puedo mencionar a Cristina. Cristina en Fabricio. La idea es, por ejemplo, así. Supongamos que en este contexto estamos ahorita, right? Estamos todos acá, pero yo directamente me dirijo, hey Fabricio, en Cristina, ¿do you like cheese pupusas? Ya ustedes previamente están sabidos que la pregunta va directamente a dos personas, ¿y sí? Entonces no solamente me voy a dirigir y decir, hey, ¿do you like cheese pupusas? Porque ustedes se van a quedar así como que, ¿me lo dijo a mí o lo dijo a todos? Siempre tiene que haber un contexto antes, ¿ok? ¿A quién va dirigido o a quiénes va dirigida la pregunta? All right? Entonces, la respuesta, ¿cómo sería? Como son dos, si es positiva, me van a decir. Yes, we do. Yes. I do. No. We. Yes, porque we do. Somos dos. Somos dos. Exactly. Sí, nos gusta. All right? Sí, nos entonces gusta. Ahí estamos hablando ya en plural, ¿ok? No solo de mí, sino de alguien más también. ¿Ok? Yes, we do. If it is negative, it would be no, we don't. ¿Ok? And you got the answer there. You see? Está bien. Yeah, man, you got the answer there. Ok, good. Esto cuando directamente yo estoy tratando con Fabricio y Cristina. Ahora bien, supongamos que yo no voy a tratar con Fabricio ni tampoco Cristina. All right? Vaya. Pero, los voy a mencionar. Ok, pero los voy a mencionar. Supongamos que en este contexto yo estoy hablando con Patricia. All right? Escuchen bien, estoy hablando con Patricia, pero sobre Nelson, sobre Fabricio y Cristina. Y le pregunté a Patricia, hey Patricia, listen up. Do Fabricio and Cristina like pupusas? All right, just give me one second. Do Fabricio and Cristina like pupusas? Yeah, man, give me one second. Perdón. No. All right, let's move. Look. All right, poniéndonos en contexto igual. Como decía, la pregunta era para Patricia sobre Nelson y Cristina, ¿ok? Y yo pregunto, ¿do Fabricio y Cristina like pupusas? Ok, aquí ya es muy diferente, porque no le estoy preguntando a ellos dos directamente, sino a una sola persona que me responda por ellos dos, ¿ok? Y como estamos hablando de Fabricio y Cristina, two people, so that's plural. ¿En qué pronombre entonces lo sustituiríamos? They, exactly, right? They, ellos, para decir ellos. Entonces, si decimos una respuesta positiva sería, yes, they do, right? Yes, they do. Sí, sí le gusta, right? If it is negative, no, they don't. And you get the answer, right? So this is the way how we can, all right, answer this type of questions. Entonces, cuando nos encontremos este tipo de preguntas así, con nombres propios, ¿ok? Como no es directamente a nosotros que nos preguntan, entonces vamos a responder como yes, they do, o
No, they don't, if it is negative. But this is the context. Por eso es que arriba dice formula for first person and plurals. Fórmula para primera persona y plurales. Okay? ¿Por qué plurales? Porque estamos hablando ya en las siguientes preguntas como, con más de dos personas. Okay? All right. Now, let's move on to the third person. Ahora bien, en las terceras personas, pues ya sabemos, acá solo es cuando hablamos de una persona en particular o directamente. All right. Example. The formula acá ya no sería do, sería, bueno, al principio igual se puede interpretar como do, ¿ok? Pero según la regla, ¿se acuerdan la regla que hay? Que todo verbo que termine en o se le agrega. Yes. All right? Por eso se transforma así, does, do, ahora es does, ¿ok? Does plus, all right, you got does plus. Subject. Ajá. Plus. Plus main verb. All right. Plus. Plus complement. So plus the question, right? The question form. Question. So, esta es la estructura entonces para preguntar directamente o indirectamente sobre alguien. Okay. Good. So, let's start over with an example. Look. Let's put this context. Ahora bien, vamos a escoger a alguien más. Let's suppose I'm talking to Gabriel. Supongamos que estoy hablando con Gabriel, ¿ok? Y Gabriel tiene su novia, ¿ok? Let's suppose this context. Si yo estoy hablando con Gabriel, sería la primera persona, yo. Gabriel sería una segunda persona y la novia de quien vamos a hablar sería la tercera persona, ¿ok? That's the context. Primera persona. Gabriel, segunda persona, y la novia, third person, ¿ok? ¿Cómo así? Vamos a poner el mismo contexto, right? Para que no se me vayan a confundir. En este caso, estamos hablando igual de comida, ¿ok? De comida. Y yo le pregunto a Gabriel, hey, Gabriel, does, listen up, does your girlfriend, does your girlfriend like pupusas? Does, ese de your girlfriend es tu novia, ¿ok? ¿A tu novia le gustan las pupusas? Does your girlfriend like pupusas? Ok, si ven, el verbo like no se modifica, no se le pone la S. Recordemos, porque acá en el auxiliar ya lleva la modificación, ¿ok? That's why. Entonces, Gabriel, ¿cómo me va a decir si la respuesta es positiva? Yes, she. Ok, mire. Va, mire. La clave acá para esto es, si yo inicio la pregunta con does, usted me va a poner el auxiliar, el mismo auxiliar. Yes, she does. Exactly. Yes, she does. Exactly. El mismo auxiliar va a colocar en la respuesta. Okay, very good. But if the answer is negative, it will be no, she don't. No. Doesn't. Exactly. She doesn't. No, she doesn't. No, no le gusta. You see? Yes, she does. No, she doesn't. Okay? Entonces, esa sería la forma en cómo nosotros vamos a responder a esta pregunta. Okay? For example, another one. All right, si le pregunto a Benjamín, does Judith wake up late? Does Judith wake up late? Judith se levanta tarde o se despierta tarde. If it is positive, acá, como estoy hablándole a Benjamín, le estoy preguntando a Benjamín sobre Judith, ¿ok? Entonces él me puede decir, yes, she does. Si es positivo o no, she doesn't. If it is negative. You see? Entonces, esa es la forma
en cómo nosotros vamos creando este tipo de preguntas y la forma en cómo responderlas. Okay? So this is like the whole structure, how it works. All right. Until here, people, do you have any question? Hasta acá, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Algo que no esté del todo claro para ustedes? Perdón. O sea que ahí en donde dice no chido, no, ya no va, si va a llevar esa E, se le va a agregar esa E, do, no. ¿A dónde? Do, no. Así es, con esa, con la S. Do, no. Do, no. Das, doesn't. Ajá, es que ahí ya va unida. Y ya cuando va unido es doesn't. Okay? Solo doesn't. La S le hacía falta. Ah, vale. Aquí. Va, sí. Está bien. Gracias. Exacto. Yeah, man, this is like the way, right? Just to ask those type of questions. Bien, pero necesito que me confirmen si estamos comprendiendo esta estructura porque necesitamos movernos para el siguiente tema, right? Y no me gustaría dejarlo como a medias, okay? Porque igual, ya más adelante, posiblemente mañana, vamos a estar trabajando lo mismo, pero con relación a preguntas, pero ya en contextos, okay? Ya no en la estructura de cómo hacer la pregunta, sino ya directamente con un tema determinado. Esa última está preguntando ya para la tercera persona, ¿verdad? Porque me está preguntando usted a mí. Sobre alguien más. Exactamente. Ah, y ahí ya es una tercera persona. Ah, ok. Uh-huh. Yeah, man. Igual, siempre recuerden, cuando ve el das al principio, meramente es para una es de una tercera persona, ¿ok? Siempre tengan eso presente. Cuando sea das, siempre se va a referir a una tercera persona o algo en singular. Okay. Teacher. Yes. En la pregunta de does Judith make up light, perdón. Light, ajá. En esa pregunta, si yo quiero ponerle el nombre a Judith, ¿puedo sustituir el she y ponerle Judith? O en ese caso, ¿cómo va a ser? Sí, por lo general, usted dice en la respuesta. Ajá, en la respuesta. Si yo quiero responder con el nombre de la persona. Se puede, pero por lo general no es muy común que se responda con el nombre en respuesta corta. ¿Por qué? Porque se tiende a pensar que es un tanto redundante. Si ya sabemos de quién estamos hablando, simplemente colocar she es la mejor respuesta, es como más fluido. Okay. Pero sí es aceptable, si es correcto, colocar el nombre. Si digo yo, does Judith wake up late? Usted me puede decir, yes, Judith does. O yeah, no, Judith doesn't. Es correcto también, solo que es más fluido si dice, yes, she does, o no, she doesn't. Right? Pero sí es aceptable. En la pregunta, podemos poner she siempre y cuando la persona a la que le va a preguntar y la persona que pregunta sepan de quién están hablando. Entonces, no hay necesidad de colocar el nombre de la persona, ¿ok? Pero si la persona a la que le voy a preguntar no sabe de quién estamos hablando, entonces sí, por obligación, se tiene que colocar el nombre de la persona a la que de la quien se va a preguntar. Example, look, si Benjamín ya sabe que estamos hablando de Judith, right? De Judith, ya no hay necesidad de que yo en la pregunta le vuelva a mencionar a Judith. Simplemente yo le puedo decir, does she wake up late? Like this, you see? Does she wake up late? Entonces, es la misma de arriba, right? Pero en este contexto, ya Benjamín sabe de quién le estoy hablando. Entonces ya no hay necesidad de colocar el nombre, right? Propio, por así decirlo. Okay, this is just part of what we were, you know, like discussing yesterday, right? Y bien, entonces con esto damos por finalizado la retroalimentación sobre el tema de las preguntas cortas, right? Y respuestas cortas
De ayer. Okay. Now, let's go to what it really matters now. I'm gonna stop sharing this because we have something else to do, okay? All right, ahora bien, eso fue en cuanto a la teoría. Now, let's jump into the practice. And in the practice, I got something. All right. I told you yesterday, if you have time to do this, you will do it. Okay, now let's jump into this. Look. In here, no sé si recuerdan ayer si les comentaba, si tenían un poco de tiempo y podrían hacer esto para revisarlo ahora, pues genial. Y si no, pues acá lo íbamos a hacer. What I want in here with this information is, look. Acá tenemos una serie de preguntas. All right. We have a series of questions. Estas preguntas son básicamente sobre esta información que tenemos acá. Okay, in here. Do and don't. ¿A qué se refiere esto? Do, cosas que hace. Don't, cosas que no hace. Okay. Example. Tenemos Oneida Chicas en Nelly Pineda. En este lado tenemos Ricardo Mata en Max Pinto. Okay. Good. The first question. La primera pregunta decía, ¿Do Oneida and Nelly work in softwares? Primero que nada, ¿completamos esta actividad o no? Para así estar sabidos. Yo solo la primera tengo contestada, teacher. No, no, que creo que con usted la hicimos ayer, creo. ¿Qué nos dicen? Yes, y otros, no. That was funny. No, but let's do it in here. Let's do it in here. Okay, no problem. Vamos a hacerla acá. Listen. Vamos a leer primero la información que tenemos arriba. Okay? Let's say. Oneida Chicas en Nelly Pineda. It says, do. Create software. Ah. Crea software. Repair computers. Repara computadoras. Okay? Install antivirus. All right? Instala antivirus. Okay, Oneida Chicas. Now, Nelly Pineda, it says, don't. Sell computer programs. Ah, no venden programas de computadora. Okay, exchange information about programs. Intercambia información sobre programas. Okay, now, vámonos abajo. It says, do Oneida and Nelly work with softwares? Yes or no? No. No. No, they don't. Exactly. Así sería. No, they don't. Okay. Cool. No la voy a escribir acá porque ya sabemos cómo colocar no, they don't. Okay. Ustedes solo vayan llenando los campos. Let's go. All right. Next question. María, help me a reading, please. Do Oneida and Nelly sell antivirus? Antivirus? Thank you. All right. Yes or no? No. Yes, they do. Yes, they do. Let me see. No, they no. Sorry. No, they don't. Exactly, man. No, they don't. Okay, very good. Ok, ahora vamos a leer la información de Ricardo y Max, porque aquí tenemos algunas preguntas sobre ellos. All right, let's go up. It says, Ricardo Mata, do keep track of the sales. Keep track of the sales. Mantiene registro sobre ventas. Right? That's keep track of sales. Mantiene registro sobre ventas. Write reports. Escribe reportes. Right? All right. Carlos, read the next one. Buy new merchandise. Okay, esa palabra se pronuncia merchandise. Merchandise significa mercadería, okay? Merchandise, mercadería. Buy new merchandise. Ah, compra nueva mercadería, okay?
Okay, there you go. Max Pinto, it says don't. William, read the first one. Receive money from sales. Ah, okay, thank you. Receive money from sales. Recibe dinero de las ventas, right? That's what it says. And the next, Josue. Josue, are you there? People, enciendan sus cámaras, please. Ahorita, ahorita, profe. Ah, okay. ¿Cuál es la siguiente? La última, Max Pinto. No tengo el manual, no tengo la mano el manual. En la pantalla le está apareciendo, mister. Max Pinto. Yeah, man, this one. Ahí se lo está señalando el teacher. Josué. Perdón, tenía apagado el micrófono. Okay, all right. Read it, man. Decide what to buy. Excellent. Thank you, man. Thank you. All right. Decide what to buy. ¿Quiere decir ahí? Decide qué comprar. Decide qué comprar. There you go. Ahora bien, vámonos a las preguntas entonces. Let's go to the questions. All right. It says number three. Let's see. Alicia, help me read number three, please. Okay. Do Ricardo and Max keep money from sales? Okay. Do Ricardo and Max get money from sales? Le doy la respuesta. No. I don't know if you want. Uh-huh. Yes, they don't. Yes, they do. Ajá. Pero dice que es dentro de las actividades que no hacen. Look. Sería. No, they don't. That's correct. No, they don't, right? They don't receive money from sales, it says. Okay, good. Let's move. Number four, it says, do Ricardo and Max write reports? Vamos a ver si es que recibe y escriben reportes. Ah, right. Yeah, ellos lo hacen. Entonces, ¿cómo sería? Yes, they do. Okay, very good. Yeah, I mean, yes, they do. Nice. Yes, they do. Okay, next one. Alba, help me on reading number four. Ricardo and Max repair computers. Okay, repair computers. Thank you. Repair computers. Look. ¿En alguna dice de acá que, que reparan computadoras? No, they don't. No. Okay, very good. Yeah, I mean, that's no, they don't. Good. And number four. Let me see if someone that can help me out. Cristina, tell me a reading. Hello. Do Ricardo and Max write reports? Ah, pero tengo que hacerlo en forma de pregunta. Do Ricardo and Max write reports? Hola. Man, give me one second. Hey, ¿y esto por qué tiene 4 y 4 y 4? Give me one second. Ah, no, man. Ya hicimos esta, man. Do Ricardo and Max write reports? Y también esta. Esta sería la número 5, miren. La que estoy señalando ahorita sería número 5, ¿ok? That's number 5. Y entonces sería, Cristina, la número 6. La 6 es la que tiene un 4 también. La que tengo enmarcada ahorita.
Va. Do Oneida and Nelly install programs? Okay, let's go. Do they install programs? Let me see. Oneida y Nelly instalan programas. Ah, okay, good. Programas. El no, antivirus. Oneida y Nelly instalan programas. But the antivirus is a program? Yes. Ah, entonces técnicamente sí. Yes. No, yes, okay. I do, sería. Yes, I do. They. Yes, they do. Entonces, they do. La primera también es yes, they do, porque dice si ellas trabajan con software, y ellas crean software. Siempre llevaría yes, teacher. That's correct, yeah. Yes. Sí. Espéreme. Teacher. PA software, dígame. Siempre llevaría yes, they do. Así sería. Yes, yes. Let me see. Yes, that's they one do. Right. Exactly. O estoy create mal, software. Estoy mal. No, así sería. Yes. Yes, to they do. Work with software. Gracias. Bueno, si crean software es porque trabajan con software, ¿cierto? Okay, let's put it positive, that one. Mm-hmm. Yes, they do. Okay, let's move. Okay, so now we were working on this, right? Esto es básicamente lo que acabamos de explicar anteriormente, okay? Este es como el uso de, ya saben, de las yes, no questions and short answers. Okay, let's go straight in here. Ahora dice, listen. Create yes, no questions using the words in parentheses. And write the answers. Ustedes van a escribir las respuestas acá. Ya les da el inicio de las respuestas si van a ser positivas o negativas. Okay? Example. Vamos a crear una a modo de ejemplo. Okay? Just for us to get to know. Miren, acá simplemente estamos dando el subject, el verbo y parte del complemento. Entonces ustedes lo que van a hacer es escribir, básicamente escribir el auxiliar y formular la pregunta. ¿Cómo así? Look, this way. Si tenemos you work company, entonces sería acá. Do you work in the company? ¿Trabajas en la compañía? Do you work in the company? Si tenemos yes, I do, sería la respuesta. Y ya tenemos la primera pregunta acá. You see? Entonces ahí simplemente le vamos a ir agregando algunas palabritas como los artículos, right, para terminar de formular el complemento. Okay? So this is the way how we're going to do that. So that's the first one. Let me see. I think we can get the other one. I am, and there are five. Son cinco. Okay, so that's perfect. How many people are here right now? 16 people? All right, listen. Let's do something. Vamos a hacer algo. Son cinco preguntas. Les voy a dar 7 minutos y los voy a mandar a trabajar en parejas. Para que me lo hagan, ¿ok? Pregunta, respuesta. Son 8:44, right? Más o menos, let me see. 8:51, los traigo de regreso, ¿ok? Give me 1 second. I'm gonna stop sharing this. You know what page to be working out. Habemos. No sé ser 9. Aunque me va a quedar, let me see, 2, 2, 2, 2, 1, and 1. We're going to move to 8. Okay, open up the breakout rooms and let's go to work there. Vamos a trabajarnos ahí, okay? Remember, 7 minutes. You have 7 minutes. Let's go to work, guys. Démosle aceptar ahí, por favor.
Okay, perfect. They went already. Do they check the product? That product. Mm-hmm. Para que la respuesta sea no, they don't. No, they don't. Un infiltrado, Judy. Ah, they change the product. No, they doesn't, ¿verdad? No, they don't. Te lo estoy poniendo de macho. El otro es we list them customers. Veamos. Pues sería do. Do we. Veamos. Listen, ¿verdad? Listen. ¿Qué es listen? Hola, teacher. Oh, ¿cómo vamos? ¿Qué es listen? Escuchar. Estoy dudando qué es listen. Escuchar. Ah, gracias. Yes. Nosotros escuchamos en la tercera, al subido. Do we listen? Ajá. Entonces lleva D-H, D-H-E, de costumbre, como los clientes. Exacto. Gracias. Yes, we do. Nice, man, nice, yeah. Yes, we do, okay. La cuatro, I, customer. Customer. The customer. Vaya, y la cuatro. La cuatro voy, sería. I buy new materials. Nuevo material, pero yo, voy. ¿Qué quiere decir voy? Que comprar, me parece. Comprar un nuevo material. Este verbo ese es buy, y significa comprar. Comprar, exacto. Yo compraré nuevo material, o voy a comprar nuevo material. O yo compro nuevo material. Ay. Recuerden, son preguntas. Sería con do al principio, ¿ok? Do I material? Okay, la palabra. Tú vas a comprar. La palabra material sería en inglés es material. Material. Okay? Material. Y con ese al final. No. Permítame, lleva ese ahí. Y no. No, aquí no. Y se pronuncia material. Solo cuando es plural, materiales, es que le ponemos la S, materials. Do I new material? Está bien así. Repítalo otra vez. Do I new material? Le falta el verbo buy, Cristina. Buy. Do I buy material? Do I buy, exactly. Do I buy the new material? Uh-huh. Es pregunta, ajá. Yes, very good. Vaya, a las cinco. Mirena, y la respuesta ya la escribió. Ah. Ya la escribió. No,
yes, we do sería, ¿ve? No, 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 no. No, you don't. You don't. Perfect, perfect. All right, I'm gonna check another group, okay? Let's go. Perdón. Ahorita voy a revisar otros grupos, ah, entonces continuemos con la última, ¿ok? Sí. All right. Muchas gracias. Sí, entonces sería today ellos chequean. Ya me sé si a dormir el producto de la bodega sería. Se decía durmiendo estaba, ¿verdad? Mire cómo prendió la cámara y le hace así, así como que. Teacher, ¿cómo se escribe bodega en inglés? Warehouse. Ahorita se lo escribo acá. Es como warehouse. Yeah, man. Oh, yeah. Entonces podría ser, do they check the product in the warehouse? Y podemos poner, yes. They do. No. Do that. Entonces la respuesta sería, ¿cómo sería? Sería negativa, sería no, they don't, ¿cierto? Sí. Ok. Ya nos vamos. Pero esa es la tarea que yo no puedo pasar de ahí. Ya casi terminé toda la semana, solo esa, ¿no? Ah, ¿cuál? Hola, hola, hola. Ah, ¿de qué tarea estar hablando Esmeralda? ¿Ah? ¿De qué tarea estar hablando Esmeralda? Dije. Ok, ok. ¿Terminaron? Sí, sí, teacher. Voy a revisar los demás si ya terminó y luego nos vamos, ¿ok? No, ok. Okay. Voy a ir pidiendo copia. Ajá, ajá. Hey, ¿terminaron? Oh, el primero. Sí, justo ahora. Hey, cool. Bien, entonces reviso a alguien más y nos vamos, ¿ok? Ok. Hi, people. Yo. Do you finish? Yes. Ah, okay. Yes. You finish? Okay, perfect. Vámonos entonces, estos eran los últimos que tenía acá. See you there. Su micrófono. No se escucha, perdón. Y ahí va con todos los poderes, man. Ah, ok, anyways. As I said, como estaba hablando, estoy a mí solito. La número uno ya prácticamente la teníamos hecha, right? Era la que decía, do you work in the company, right? O in this company, como ustedes le quieran poner. Y acá teníamos, yes, I do. I do. Okay. Good. That was one. Ahora bien, vamos a ver. Me va a ayudar Carlos con la número dos. Carlos, help me out with number two. ¿Cómo la ha tenido usted, su compañero? Today checks the product in the warehouse. Ah.
Hasta le agregaron más, man. That's cool. Perfect. Si la mayoría lo tiene, do they check the product? Hasta ahí está ¿ahí? Genial también, ¿ok? No problem. Ellos le agregaron más, that's okay. Good, es parte del complemento. Perfect. ¿Respuesta? They don't. No, they don't. Okay, very good. No, they don't. Okay, very good. No, they don't. Thank you, mister. Now, let's move. Juan, let's help me out with number three, Juan. Ok. Veamos. Teacher, solo tengo una consulta allí en Dell. Como están hablando de ellos, no es das. No, porque es plural. Das es solo para he, she, it o una persona. Ok. Ahí me he confundido. Entonces, sí. La tercera es do listen. No, do we ajá. Listen ajá. To the customer. Esa palabra no sé cómo es. Se dice customers. Customer. To the customer. Así lo tengo. ¿Así? Ajá. Muy bien, muy bien. ¿Lo podían dejar así? ¿O do we listen to customers? ¿O do we listen customers? ¿Ok? De las okay. Formas, esas diferentes formas posibles. Very good. The answer. Profe. Ajá. Igual tenía la misma duda con la pronunciación de customer. ¿Cuál es la diferencia para cuando una U la vamos a pronunciar o se pronuncia U y A? Okay. Yeah, mister. Ahí por lo general depende de la palabra. Ok. Ahí por eso es que, miren. Y por eso es que esto del inglés es un tanto interesante en algunos casos. Porque dependiendo de la palabra, así es opta su propio tipo de pronunciación. Por lo general, los verbos, más que todos los regulares, es que suelen tener sus finalizaciones un tanto rígidas ya por una regla. Pero en cuanto a las palabras, sí, mister. Ahí básicamente es memorización. ¿Okay? Memorización. Aunque por lo general, toda palabra, casi la gran mayoría que empiezan con CU, siempre es K. K. En ese caso, customer. Como comprar, buy. Ajá, like, no. You see, it's different. Entonces, ahí lo único que nos queda es, cuando escuchamos una palabra así, tratar de practicar un poco la pronunciación y que de esa manera poco a poco se nos vaya quedando. Right? Recordemos okay. Recordemos que esto del inglés es más que todo memorize and practice. Memorizar y poner en práctica. ¿Por qué? Igual, porque las dos tienen que ir así, de la mano. ¿Por qué? Porque si usted memoriza y no practica, usted va a comprender lo que le dicen. Pero usted, al momento de que quiera hablar, aunque tenga el vocabulario, se va a trabar. Va a rebotar así como que, pero yo sé qué decir, pero no puedo decirlo. Right? Entonces, o yo entiendo perfectamente lo que me están diciendo, pero ¿por qué no puedo hablar? Por falta de práctica. Créanme, eso. Ustedes pueden tener muchísimas palabras, pero si no practican, esas palabras al momento de hablar ya de una manera fluida, cuesta que salgan. O en el momento usted no se acuerda cuáles son. Right? So that's why. Memorize and practice. Okay, thanks. All right, there you go. Now, let's move. Do we listen to customers? Yes. Here. We do. Yes, we do. Okay, very good. So that was the answer, right? Yes, we do. Good. Fabricio, number four. Ahí está, number four. Yeah. Do you buy a new material? Do you buy a new material? ¿Y por qué you and no I, mister? Porque alguien más me está preguntando. Va, usted lo tiene con you. Así. Do you buy new? Do you buy new material? Okay.
es aceptable, aunque acá igual lo podemos poner con I, ¿ok? Vamos a tomar el you como opción. All right, puedo decir yo, do I buy a new material? Like, no, I don't. All right, como, ¿compro nuevo material? Right? Nah. Es como una pregunta, right? To yourself. Entonces, si la tienen de la manera en que él la tiene, la respuesta sería, yes, I do. Pero si la tienen con, do I buy new material? Entonces la respuesta sería, yes, you do. ¿Ok? Esa sería la respuesta. Teacher, no. Ah, Jesus, man. Espérame que lo había, la había bloqueado. Ok, sería no. Entonces, I don't. You do not. You don't. Y aquí sería. I don't. Ajá. Don't. No, vamos a eliminar este y sería you don't. Like this. Perfect. No, I don't. Si es con, si respondemos con la pregunta con you, right? Y si es con I, la pregunta, entonces la respuesta sería you don't. No, you don't. Nice. Let's move to the next one. Cecia. Yo le hice así. Ok. Do Mila y Pablo design their logo? Do Milena y Pablo? Design the logo. Design their logo. Mm-hmm. Ah, okay. Do Milena and Pablo design the logo? Very good. So the possible answer? Yes. Yes. They do. Okay, very good. Yeah, man. Yes, they do. All right. Very good. No sé si los demás tienen esa misma respuesta, ese mismo, I mean, esa misma pregunta, así, esa estructura. Yep, I guess everybody got it, right? Yes. Very good. Okay, perfect. So now I'm going to stop sharing this. Give me one second. Voy a dejar de compartir acá. Voy a pasar a la segunda asistencia y luego vamos a pasar a el próximo tema. Give me one second. Alba Guadalupe. Present, teacher. Ah, okay, good. Alicia Esmeralda. Present. Okay, perfect. Let's move. Atilio Esaú. Atilio, all right, he's not here. Benjamín Méndez. Present. Okay, perfect. Carlos Alexander. Present, teacher. Okay, great. Edwin Salvador. Edwin. Ah, yeah, me llega. Okay, mister. Okay, mister. How are you? Okay, good. Now, let's move. Gabriel Esaú. Present. Okay, good. Iris Cecilia. Present, teacher. Okay, perfect. Josué Eduardo. Present, teacher. Okay, perfect. Let's move. Juan Alberto. Present, teacher. Okay, very good. Let's move. Judith Maribel. Present. Okay, nice. Maria Jamilet. Present. Okay, excellent. Let's move. Michael Alfonso. No, Michael is not here. Let's move. Mirna Janet. Present. Okay, excellent. Nelson Eduardo. Now, Nelson Fabricio. Present. Patricia Guadalupe. Patricia. Guadalupe. Ana Mechisnader. Okay, let's move. Roberto Emilio. Present. Okay, very good. And Santos Cristina. Present. Okay, nice. And the last one, William Alexander. Present. Okay, very good. Now, let's continue, people, with the things that we got
for tonight. Let's go back to the presentation. Now, let's continue with this. Look, daily routines. Ahora sí vamos a hablar sobre las actividades que nosotros comúnmente hacemos durante un día. Okay? Those are like the routines. Right? Daily routine significa actividades cotidianas. Okay? Vamos a comenzar. Ahora aquí ya tenemos conocimiento de cómo crear oraciones en positivo, oraciones en negativo, y cómo crear preguntas, right? Usando el simple present, pues vamos a hablar entonces sobre las daily routines. Example, look. Esta es, por así decirla, la rutina de su teacher, right? I can say, I wake up at 5:30 a.m., right? Me despierto 5:30 de la mañana, right? Teacher, perdón, ya volví. Ah, hello. Ay, I'm your day. Okay. All right, Patricia, no se preocupe, ya lo puse ahí. Okay. Now, let's move, let's move. Carlos, help me on reading the second one, Carlos. I get up at 5:45. Man, that's funny. No, man. Listen, listen. 5:45. Repeat. 5:45. Okay. I get up at 5:45. I am. Okay, very good. Thank you, Carlos. 5:41. Okay, man. No problem. Roberto, help me out with this. I take a shower at 6 a.m. Okay, very good. There you go. You see, I take a shower at 6 a.m. Repasando. I wake up at 5:30 a.m. Me despierto 5:30, right? I get up at 5:45. Me levanto 5:45. I take a shower at 6 a.m. Me baño a las 6. Okay. Benjamín. Brush my teeth. My teeth? Ajá. Okay. Okay, ese se lee 6:30. Repeat. 6:30. A.M. A.M. Teeth at 6:30 a.m. Me cepillo los dientes a las 6:30, right? That's what it means. This is a normal routine, okay? All right. Next, Fabricio. I have breakfast at 6:45 a.m. Okay. I have breakfast at 6:45 a.m., right? Desayuno a las 6:45, right? Yeah, good. Nah, man, qué galán. A 6:45 voy a 100 por hora porque ya voy tarde con trabajo. No, voy a 80 bajando al aeropuerto. Yo tardaba mucho, teacher. Nah, man. Yo voy que 6:45, me faltan unos 20 kilómetros para llegar al trabajo y tengo que estar allá antes de las 7. Y voy renegando con medio mundo que no se apure y que van como tortugas cuando yo tengo la culpa por haberme... Ey, ¿dónde está la cámara? Ya lo voy a desconectar la cámara, ¿no? El GPS. No, me that's funny. Ok, let's move. Cristina. Cualquier parecido. Cabal. Cristina, you got the microphone off. Turn on the microphone. I go to work at 7 a.m. Lo pronuncié mal o lo pronuncié bien. Let's go. I go. Repeat. To work. At 7. 7. A.m. A.m. Excellent. I go
to work at 7 a.m. Excellent, thank you. Thank you. All right. Ah, voy al trabajo a las 7, right? At 7. Voy al trabajo a las 7 a.m. There you go. Okay. Now, let's move. Miss teacher. Okay, Alicia. Hi, no. Teacher. Hola, hola, teacher. Ya se iba a apagar el teléfono, entonces me pasé a la compu. Vaya, 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 okay. Sería la siguiente, ¿verdad? Yes. I go to work at 7 a.m. No sé cómo se dice. A.m. No, okay. Okay, pero ahí sería. All right. Sería la otra, la otra. I work. Oh, permítame, permítame, que no la veo. Espérame, teacher, que me pasé la compu y se ve muy grande la pantalla, no la alcanzo a leer. Ah. Donde dice, I work from 8 to, pero no veo la siguiente palabra. Ah, 4. No, 4. P.M. Ah, espérame, hoy sí. I work from 8 to 4. P.M. Thank you, Esmeralda. Very good. I work from 8 to 4 p.m., right? Trabajo de 8 a 4 p.m., it says. Very good. Next. Oh, let me see who's next. William. I go home after work. I go home after work means? Ah. Voy a casa después del trabajo, right? Después de trabajar. I go home after work. Good. Mirna? I get home. Okay. I get home. Significa llego a casa. Okay. I get home. Llego a casa. Okay. All right. Let me see who else, not participate. Gabriel? I watch TV. Okay, very good. I watch TV. Nice. Next. Who's next? Someone that has not participated that much. Patricia. I tell to my wife. I talk. Yeah, talk, de hablar, right? Talk to my wife, okay. Very good, thank you. I talk to my wife, hablo con mi esposa, por así decirlo, right? There you go, that's one way. Next, Alba. I have class at 8 p.m. Okay, very good. I have class at 8 p.m. Ah, tengo clases a las 8 p.m., right? Very good. Next, Roberto. I go to bed at 10 p.m. Very good, mister. I go to bed at 10 p.m. Ajá. Voy a dormir o voy a la cama a las 10 p.m. Okay? And this is a cycle of routines. Y básicamente acá tenemos que a daily routine. Una rutina desde que me levanto hasta que me voy de nuevo a la cama. Okay? There you go. Si podemos observar, la mayoría de esas son oraciones afirmativas que son compuestas de un subject, que ya sea, ya prácticamente es I, un verbo,
que dependiendo de la acción, así es el verbo que uso, right? Y un complemento que me sirve para hacer más específica la oración, ¿ok? That's what it is. Good. So that's my daily routines. Now, people, what is your daily routine? ¿Y su rutina? ¿Cuál es? It would be really interesting to know, right? Okay, listen up. Let's do something. Right now, I'm going to give you like a couple of minutes. Voy a dar un par de minutos acá. No nos vamos a ir a trabajar en parejas ahorita. No, al menos no por ahora. Quiero que me elaboren ahí en su cuaderno. ¿Cuáles son esas actividades que ustedes hacen desde que se despiertan hasta que se van a dormir? No mencionen muchas. Vamos a ver. Mencionen unas ocho. Ocho actividades, right? En ocho ejemplos. Ocho oraciones, right? Like the most relevant. Lo más relevante que ustedes creen que hacen. En un día de semana, de lunes a viernes. From Monday to Friday. Es lo que generalmente hacen. Let's do it. Okay? And let's see what you got there. All right, let's just stay there. Just let me know when you finish. If you have any question with one verb, just let me know, okay? Si tienen preguntas con algún verbo, me lo hacen saber igual. Teacher, ¿y almorzar cómo se escribe ese verbo? Ah, okay. Give me one second. Acá se lo voy a colocar. Permítame. Vamos a quitar esto. Vamos a poner acá para vocabulario que ustedes me pidan. Sería have lunch. Ah, lunch. Okay, thank you. Okay, very good. T-shirt. Yes. El verbo llegar para decir yo llego al trabajo a las 8. Vaya, puede ponerlo lo más normal. El verbo arrive es llegar. Aunque también lo puede usar con get. Cualquiera de los dos es posible. Aunque el más común es arrive, llegar. Okay. There you go. How many examples? Eight. Okay. Yeah, I mean eight. Well, I have a question. Okay. Which difference and if have. The thing is that it's a compound phrase. Cuando ya hablamos de desayuno, almuerzo, cena, con el verbo have es como, right, tener el desayuno, right? Entonces nosotros lo interpretamos como desayunar, okay? Have breakfast, have dinner, have lunch, okay? Usted igual puede colocar eat, no problem. Okay.
Yeah. Thanks. Teacher. Ajá. Teacher. Yes. ¿Cómo se dice voy al gimnasio a las 6:30 p.m.? Ah, ok, good. Pero antes que nada, miren, vamos a preguntar, vamos a hacer ese tipo de preguntas. Vamos a omitir el español, ¿les parece? Como cuando ustedes me dicen, hey, teacher, ¿cómo se dice? Grábense esto. Look. What? No, lo vamos a hacer así. Look. Se dice, how do you say? Y acá se coloca la palabra, acá se coloca la palabra en español y luego in English. ¿Ok? How do you say? Y luego el espacio acá para la palabra en español, in English. ¿Cómo se dice? Y luego la palabra en español, en inglés. ¿Ok? Ahí llegó. How do you say gym? El gimnasio, no sé cómo se dice. Ah, llame, gym. Gym, gym. Ajá. How do you say gym? ¿Solo esa palabra gym quería que le tradujera? No. Entonces, voy al gimnasio a las 6:30 p.m. Así. Ah, entonces me diría así, mire. How do you say voy al... Creo que sí. Creo que es con C. Con S, con S. Con S, ¿eh? Con S. Sí, a las 6:30 dijo, ¿verdad? 6:30 p.m., sí, a 7:15, a 7:15, okay. Pero solo así, mejor, más corta la frase. Ok, perfecto. Entonces su pregunta sería así, mire, how do you say voy al gimnasio a las 6:30 p.m. in English? ¿Ya ven? Ok, de ahora en adelante quiero que me usen esta pregunta para cuando ustedes tengan una duda sobre una palabra, ¿ok? ¿Y sí? Entonces, how do you say? Ya, yeah, men, entonces usted puede decir, I go to the gym. All right. At. Ese at siempre va antes que nosotros coloquemos una hora. At significa a las o a la. Ok. At siempre es para mencionar una hora en la que hacemos una actividad. At 6:30 p.m. And you got it there. Y ahí la tiene, Cristina. I go to the gym at 6:30 p.m. There you go. Gracias. Okay, very good. Teacher, yes. Si yo puse los verbos, pero quiero saber si los verbos están bien como los puse en una oración. All right. Y lo dice, I go room at 4:30 p.m. PM. Vaya. Sí. Lo tiene de esta manera. Go. I go room. Ah, no. No lo tenía con... Ah, esa era mi duda. Estaba con... Lo tiene así solo nada así. Más. Ajá, vaya, agrégale N-I-N-G. Go running. Okay. Es una frase esa, all right? Una expresión con go. Go running. Voy a correr. Ajá. Ya, man. Ok. Ok. Perfecto. Dios mío, me olvidó anotar eso. How do you say? Teacher. Yes, how do you say cenar in English? How do I say? Cenar in English. Cenar. Ah, okay. Yes. Have dinner. All right, that's the one. Have dinner. All right, are you about to finish? ¿Ya casi termina? All right, ¿quién ya terminó?
Fabricio, do you finish already? Casi. Finish. Okay, perfect, Judith. Finish. Thank you. Okay, let's start over. Vamos a comenzar entonces con los que ya han terminado y así sucesivamente ustedes nomás vaya terminando, pueden encender su micrófono y leerlo, okay? Vamos a comenzar con Judith and then Gabriel. All right, Judith, let's read yours. What is your routine? Me va a decir así, mira. My routine is. Exactly, man. My routine is. Hey, me leyó la mente, man. My routine is. Okay, let's go. I wake up 8:06 a.m. Okay, tiene el at, ¿verdad? Tiene el at. ¿Antes de la hora? Yes. Perfect. I take the bus 8. At 8? The bus 8:07 a.m. At 8:07 a.m. a las... I take the bus. The bus, ajá. Yo tomo el bus a las 7. Ah, I mean at 7. Ajá. Ah, okay, very good. I arrive the work 8 a.m. At 8 a.m. I have lunch 8. 12. Nah, at 12. 12 p.m. Okay. I exercise 8:06 p.m. 6 p.m. Okay. I have dinner 8:07 p.m. At 7 p.m. Okay. I have class 8:18 p.m. No, 8 p.m. At 8 p.m. At 8 p.m. And I go to bed. Uh-huh. I go to bed. Bed 8. At 10 p.m. At 10 p.m. At 10 p.m. Okay. Okay, man, you go to bed at 10 p.m. Okay, very good. Thank you, Judith. So finish. That's your normal. All right. Daily finish. Routine. Thank you, Cristina. You're next, Cristina. But first it goes Gabriel. Okay. I ride my motorcycle 7 a.m. At 7 a.m., okay. I have lunch at 12. At 12, okay. At 12. At 12:30 p.m. Okay. I go to home 5 p.m. Okay, eliminémosle el 2. Solamente I go home. I go home. Yeah. Ah, okay. I go home 5 p.m. And I visit my girlfriend and family at 5:30 p.m. Okay, very good. Totally. Nice, man. Okay, very good. That's the most relevant. Okay, Cristina. Okay, after Cristina, después de Cristina va a ser Alicia. Ajá. I wake up 4. Okay, I wake up, repeat. I wake up. Ajá. At? I wake up, perdón, I wake up 4 a.m. Okay. Solo así right. Sería. Lo tiene así, ¿verdad? I wake sí, up at 4 a.m. A.m. I wake up. Sí, así lo tengo, sí. A.m., okay, very good. Yes. I go to work at
7 a.m. Okay, very good. Have, no sé si así lo pronuncia, have o... Okay, I have lunch 12 p.m. No sé cómo se pronuncia p.m. en inglés. Hey, se dice at 12. 12 significa 12. Con doble bebé, ¿eh? Se escribe así, mire. P.m. 12. All right, p.m. Okay, very good. Uy, no lo vi. No veo dónde lo escribió. Acá abajo. Give me one second. Ya lo selecciono. Este. Ah, 12. Ah, pues sí, así lo escribí yo. Ajá. The pronunciation is 12. Okay. 12. Bye. Este, I go home after work. Very good. I go home after work at 6 p.m. At 6 p.m. Okay, very good. Next. I go to the gym at 6:30. I go to the gym at 6:30. 6:30 p.m. P.M. Okay, very good. Yes. I diner 7:45. Con doble N. Ajá, solo que ahí, si gusta, pongámosle así, mire. I have dinner, así, como para decir seno. I have dinner con at, doble N. Ajá, exactly. Mm-hmm. At 7:45 p.m. Very good. P.m. Excellent. La siguiente. Next. I have a class at 6 p.m. At 8. At 8 p.m. Okay? At 8. Usted me dijo a las 6. No, ya es a las 8, ¿ok? At 8 p.m. Sí, lo tengo bien escrito, pero lo pronuncié mal, quizás. Ajá, vaya. Vaya, okay. Está bien. 8 p.m. I have a class at 6 p.m. At 8 p.m. Perdón, 8 p.m. Ok, very good. Next. I go to be at 10. At 10. I go to be at 10 p.m. Okay, I go to bed at 10 p.m. Okay, very good. Thank you, Cristina. You did it excellent. Gracias. All right, now. Esmeralda, luego Cecia, okay? Esmeralda. Okay. Yo hice bien poquitos t-shirts. Okay, no problem. Read what you have. Lea lo que tenga. My routine is... Uh-huh. I wake up at 6:30 a.m. I have lunch at 12. At 12. At 12. Uh-huh. I go room at 4:30 a.m. Okay, at 4:30 p.m. Okay. I am receiving. Hey, you can say
vaya, sí, es receive, pero en este caso usted puede poner, mire. I have class. Ah, yo tengo clases. Para no poner, I am receive class. Ok. O, vaya, usted creo que lo tiene así. I receive. I receive class at 8:10. P.M. Right. Así, ¿verdad? I receive classes yes. at 8 p.m. Ok, good. Yes. Y solo esas hice. You got that one? Ok. Good. All right, I mean, that's okay. No problem. Thank you. Now, Cecilia. Okay. What'd you guess, Cecilia? My daily routine. I wake up at 4:15 a.m. Okay. I get at 4:20 or 25 a.m. Okay. I take shower and I dress up. I run out at 5 a.m. I get up to work at 6:30 a.m. I take a breakfast. I work until 7 p.m. I get hungry as it rains. I return home at 8:30 p.m. I connect to the class. The teacher doesn't let me have dinner until 10 p.m. Mentira, teacher. Ah. Mentira. Alguien se me va a repetir el móvil. No. And then I have dinner 10 p.m. All right. Man, you started working at 6 a.m. and you finished working at 7 p.m. No, I start to work at 7 a.m. Ah, 7 p.m. Ana, man, give me one second. ¿A qué horas comienza a trabajar? ¿6 o 7? 7. 7. And you finish at 7. De 7 a 7, I mean 12 hours, 12 horas. Wow. Okay. Jesus Christ. Jesus Christ. Yeah, I mean, that's a lot of work. I mean, but that's cool. All right, Cecilia. Good, good. Now, yeah. Who's next? Solo por eso me tiene que dar breakfast. Compadezcase de mí. Ah, yeah, man. Yeah, okay. All right, who's next? ¿Alguien más que haya terminado? Man, solo uno. Yo okay. Voy a leer la mía. All right, Juan, let's go, man. Porque tengo sueño. Ah. No, si ya lo vi limpiándose los ojos. ¿Cuándo? No. No. Vaya. A mí se me hace que no, recordando algo estaba, por eso está riéndose. Es que escuché una risita por ahí, malvada. Okay. No, I get up at 4 a.m. All right. Me perdí, pero. Man, aren't you reading? ¿Qué no está leyendo? I brush teeth at 5 a.m. Okay. I take shower at 5:30, ¿cómo se dice? 5:30. 5:30. 5:30 a.m. All right. I have breakfast at 7 a.m. Okay. The Saturday, I got run at 6 p.m. Ah, okay, you got running at 6 p.m., okay. Sunday, I play soccer at 1 p.m. Ah, okay. Mm-hmm. Interesting.
Good, man. Good. Bueno, al menos juega a la 1 p.m., right? That's cool. Sí, a veces a las 12 me toca. Amén. Pero no es, ya me van a tirar piedras, ¿eh? pero no es como cierto equipo por ahí que le da miedo jugar a las 2, ¿verdad? Ok, ya no hablo más acá. Thank you, Juan. All right, who's next? Okay. Somebody else. Yo. Okay, María, let's go. I daily routines is I usually activities. All right. I wake up at 5 a.m. Okay. I call the customers. I do activities both for me afterwards. I first I play with baby and I feed the baby after work. Okay, all right. I take a shower after the class. Okay. I get home at 6 p.m. I have lunch away from home. Okay. All right. Solo eso tengo. Okay, that's it, all right? That's it, what you have. Okay. Nice, man. Good. Thank you, Maria. I have a question. Uh-huh. One more. I wish different house and home. What is the difference between? House, the home. House and home. Mm-hmm. All right. House, listen. House es más que todo tomado a la estructura, to the structure, la casa en sí, paredes, techo, and everything. Home es más que todo cuando usted ya habita ahí, cuando ya se convierte la casa en un hogar, right? With people and everything, okay? That's the difference. Yeah. Okay, perfect. Next. Mi turno, teacher. All right, Alba, let's go. My daily routine is I make up at 5:30 p.m. a.m. Sorry. Okay, a.m. And take a shower at 5:45 a.m. Okay. I brush my teeth at 7 a.m. Okay. And get work at 8 a.m. And check my email at 2 p.m. Okay. I go to the gym at 5:40 p.m. Uh-huh. 30, perdón. 5:30 okay. p.m. I get home at 7:30 p.m. Have dinner at 8 p.m. I receive the English class at 8 p.m. I go to the bath, to the bed uh-huh. at 11 o'clock. 11 o'clock. Okay, very good. Thank you, Liz. I mean, mm-hmm. Alba. Hey, man. Casi todos me están diciendo que van al gym, man, but that's cool. That's cool. ¿Sabe qué es lo genial para mí? Y lo que hago, me, uh-huh. Por eso mi esposa me hace bullying por eso. Y eso me dice, que usted se pasa. Pago el mes y solo voy una semana. No, that's true. Hasta la semana pasada. Ah, no. La semana pasada se me venció el mes y solo fui una semana, güey. I just went 1 week. ¿Qué? O a veces qué me, pena. O a veces me enfermo. Ajá. O algo pasa que no puedo ir. I mean, that's crazy, man. Yeah. Y se termina la mensualidad. $5. Okay, but anyway. Yeah, man. Bueno. That's cool, Alba. Thank you. All right, who's next? Vamos a ver. Bueno, como ya están que no quieren, yo lo voy a escoger. Mirna, let's go, Mirna. My routines
is I work at 4 a.m. All right. I bath at 4:10 a.m. Okay. I work Carbos bus at I work car bus at 4:48 a.m. Okay. I go to work at 6:28 a.m. Uh-huh. I have breakfast at 6:45 a.m. Okay. I work from 7 a.m. for 45. I lunch at 11:30. Ah, okay. You have breakfast. Okay. We got lunch at 11 and something. Okay. Continue. That's what you have, Mirna? That's it? I house at 7. Okay. 7 p.m. Ah, okay. All right. I mean, you wake up so early. Se levantan bien temprano, right? Yeah, I mean, that's interesting. Okay, good. Thank you, Mirna. Now, Fabricio? All right. My daily routine is I wake up at 5 a.m. I get up at 5:05 a.m. Okay. I take a shower at 5:15 a.m. Take a cup of coffee at 5:45 a.m. Okay. I check my knees and robe at 6 a.m. Okay. I leave to the work at 6:15 a.m. Uh-huh. I arrive at 7:45 a.m. at airport Comalapa and begin to work. Okay. I leave at 4:30 p.m. All right. At the house. Okay. I take class at 8 p.m. Mm-hmm. I go to sleep at 10:30 p.m. Yes. And asleep at 10:45 p.m. Okay, man. All right, man. That's cool. That's cool. Yeah, man. Siempre que mencionan el aeropuerto, siempre me acuerdo la última vez que fui, man, a recoger a mi esposa que venía de viaje. Y siempre me dijo, siempre, listen, tenga cuidado con los topes que hay al llegar al aeropuerto. Tenga mucho cuidado. Y sabe que siempre me lanzaba los topes, me nunca los veía. Cuando de repente, el carro, ay Dios. Y uno los ve, pero como está pensando en otras cosas, ¡pum! se va de un solo. Man, yeah, man, that happens. Good. Roberto, let's read yours. Okay, my routine is I wake up at 5 a.m. I get up at 6 a.m. Okay. I take a shower at 6 a.m. I take a bath at 7 a.m. All right. I have a breakfast at 8 a.m. I have a lunch at 12 p.m. Okay. I arrive to my home at 6 p.m. I watch TV at 6:30 p.m. Okay. I have dinner at 7 p.m. I have classes English at 8 p.m. I sleep up 11 p.m. Okay, very good.
Thank you, Roberto. Now, William. My routine is Monday, I go to work at 8 a.m. Okay. Miren, with my bosses, buses. Okay. I am. Quería colocar que a las 9 tengo una reunión con los jefes. Ah, okay. Vaya. Vamos a ver si la tiene igual. Sería. I have a meeting with the bosses at 9 a.m. Do you have it like that? No, no la tenía así. Okay. Así sería. I have a meeting. I have a meeting. Tengo una reunión. Right? Yes, I can see. I have a meeting. Tengo una reunión. With the buses. Buses, si son varios jefes, okay? With the buses, sí. At 9 a.m. Si solo es con uno, entonces eliminamos la A y la S. Okay? Okay. There you go. I visit my customer. Okay. Customers? I 10:45. Okay, at 10:45 a.m. Okay. Lunch at 12. All right. Y sería la otra. I go up at 5 p.m. Okay, you go back home at 5 p.m. Okay. Estarían las 5. Okay, good. Now, listen. Hay otra palabra con la cual podemos reemplazar cuando ustedes dicen a las 12. Podemos decir, no necesariamente podemos decir at 12, okay, at 12 p.m., 12. Podemos decir así, miren, at noon. ¿Qué significa at noon? Al mediodía. Estamos hablando de las 12, ¿ok? 12 del mediodía. So, en este caso podríamos decir at noon, right? A las 12 o al mediodía, en este caso, right? Y si estamos hablando a las 12, pero de la noche, ya sería at midnight, a las 12, pero de la noche, ¿ok? There you go. Entonces ahí nos evitamos decir 12 a.m. o 12 p.m. ¿Yo sé? Es básicamente lo mismo. Okay, good. That's for you just to keep on mind, okay? Patricia, did you read your examples? I mean, your routine? My routine is... get up at 6 a.m. All right. I take a shower at 6:15 a.m. Okay. I have breakfast at 6:45. Okay. I brush my teeth at 7 a.m. Okay. I go to the work at 7:15 a.m. I have lunch at noon. I drink coffee cup afternoon. I talk to my mom. Okay, very good. There you go, Patricia. Thank you. Okay. Thank you. Juan. Ya estuvo, teacher. I am, and you were the one, right? Okay, cool. Thank you, man. Jose. Man, he's always happy. Okay, Jose, let's read. Okay, teacher.
My routine is I wake up at 6:30 a.m. Okay. I take a shower at 6:45 a.m. I have breakfast at 7:35 a.m. I go to the work at 7:50 a.m. I ride my motorcycle to the some activities. Okay. I have lunch at 12:50 midnight. Midday, perdón. Midday. Or at noon. I return to the work at 12:50 midday. Okay. I go to the play football soccer at 4:45 p.m. I take a shower of plays football soccer. Okay. En eso de football soccer, simplemente con soccer estaría bien, right? Just porque fútbol en inglés americano, fútbol significa fútbol, I mean, americano, right? Uh-huh. Pero soccer, right? Ya soccer es fútbol, fútbol. Directamente fútbol. Exactly. Ah, pues lo había entendido mal porque antes, no sé en qué momento, alguien me dijo o entendí que para especificar fútbol, fútbol de balompié, ajá, tenía que ser fútbol, soccer, pero entonces... No, en este caso, miren, en el inglés que más se maneja en Estados Unidos, fútbol se refiere al fútbol americano, ¿ok? Como el Super Bowl and everything, y soccer es fútbol de balompié. Ya en el inglés británico, ya sí, ya, y la palabra fútbol es lo mismo, balompié, ¿alright? Ya no se refiere más al fútbol americano, ¿ok? That's the difference, ¿alright? Por eso es que hay la diferencia, soccer, balompié, ¿alright? En fútbol, that's American football, ¿right? A fútbol americano. Mm-hmm. There you go. Yes. Okay, before going up, who's missing? Alguien me falta acá. Tengo esa percepción de que alguien me falta. ¿Quién no ha participado, people? Thank you, Josué, by the way. Who hasn't finished? Benjamín. Yeah, I mean, Benjamín. Vamos a terminar con Benjamín. Let's finish with me. Y Benjamín así como para... Ojalá no me vea. ¿Cómo, Benjamín? Solo Trudy hice. Okay, no problem. Read them. No importa, léamelas. Sí. Bueno, yo las hice, ¿verdad? Pero si están mal, pues ni modo, ¿verdad? Porque ya son las 10. Ajá, ajá. La excusa, ok. Ajá. Okay. Let's go, man. I drink a coffee in the morning. Ok. By tea, play soccer. Boy, tea, play soccer. I play soccer. I got to play soccer. Okay. Okay, aha. I dig my daughter to class. Ah, I take my daughter to class. Como llevo a mi hija a la escuela. A la escuela. Okay, correct. Very good. Okay, gracias. Esas son todas. Man, that's it. Come on, man. All right, man. It's acceptable, man. Está bien. Se la voy a aceptar de esa manera, que no era así, ¿ok? Eran más, man, eran más. All right, that's pretty cool. Now, listen, people. Listen. I know, I mean, we were practicing this routine, right? In first person. Estábamos, pues, hablando de estas rutinas sobre nosotros. Listen. Para mañana, I know, I mean, you got a lot of work to do and things like that. Pero, miss, listen. Quiero que para mañana... Ustedes escojan ya sea su esposa, su esposo, su hija, su hijo, whatever, su novia, novio, lo que sea. Escojan a una persona, ¿ok? Y me hagan una rutina de esa persona de por lo menos 5 oraciones. ¿Qué hace durante el día esa persona? ¿Ok?
usando, yo pueden usar he o pueden usar she, right? Pero lo que quiero es que me trabajen el uso de las terceras personas, porque hemos estado trabajando con primera persona. ¿Qué es lo que vamos a hacer en ese caso? Simplemente colocar S, ES o IES dependiendo del verbo que coloquemos. Recordemos que ahí el verbo va a ir modificado, ¿ok? Si yo aquí digo, listen, this is just to live, ¿ok? Si yo acá digo, I take a shower, right? Si estoy hablando de mi esposa, yo voy a decir, she takes, con S, ¿ok? She takes a shower, right? Y ya tenemos una oración acá, ¿ya ven? Entonces, quiero que me hagan por lo menos 5 actividades de esa persona, right? Que ustedes van a escoger y me las van a presentar mañana nomás comencemos la clase, ¿ok? Así vamos a hacer. 5 oraciones sobre una rutina que tenga esa persona. That's it. Bien, ¿tenemos alguna pregunta antes de irnos? Any question with you? No? All right. There you go. La tarea de mañana es obligatoria. ¿Ah? ¿Cómo así? O sea, que tenemos que hacer la descripción. ¿Que tenemos que hacer la descripción? No, hombre, solo ¿sí? me va a hablar de 5 pequeñas actividades que esa persona haga. And that's it. Ah, ok. Sí, and that's it. Y si no las puede hacer durante el día, pues acá me las va a venir a hacer mientras sus compañeros estén leyéndola. No hay problema, right? Cortas, okay. Cortas, así como el ejemplo que acabo de dar, right? O haga algo, pues, de las mismas que usted tiene, puede pasarlas a tercera persona, ok, mencionando a alguien más, that's it, ok, porque la idea acá es que podamos, sí, podamos participar, ok, you can practice a lot, all right, yeah, Miss Cecilia, yeah, I'm just gonna pass the attendance, Miss Cecilia, sorry, Cecilia, okay. Let's start with the attendance list then. All right, Alba Guadalupe. Present teacher. All right, good. Alicia Esmeralda. Present teacher. Nice. Atilio Esaú. He's not here. Ben Jasmin Mendez. Present. Excellent. Carlos Alexander. Present teacher. Okay, good. Edwin Salvador. Presente. All right, very good. Gabriel Esaú. Present. Celia. Eres. All right. No, 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 perdón. Se escuchó cortado. Okay, good. Present. Okay, perfect. Now, just give me one second. Gabriel, ayer me quedé con usted, ¿cierto? Déjame decirle. Okay, sí, good. Teacher. Nice, man. It is Cecilia, Miss Cecilia, Cecilia, where is Cecilia? No, no voy a quedar. I am, no, mire, yo sé que usted está, tiene mucha hambre, así que se me va a quedar, se me va a quedar mañana, ¿ok? Y ahora me voy a quedar con Josué, ¿le parece? No hace nada la señorita, me está diciendo, all right, yeah, man, you can go, man, you can go now. All right, Josué Eduardo. Present, teacher. Okay, very good. Juan Alberto. Present, teacher. Okay, good. Judith Maribel. Present. María Jamilet. Present. Okay, excellent. Michael Alfonso. You didn't show up, right? Mirna Janet. Present. Okay, excellent. Nelson Eduardo. Nelson Fabricio. Present. Okay, excellent. Patricia Guadalupe. Present. Very good. Roberto Emilio. Present. Excellent. Santos Cristina. Present. And the last one, William Alexander. Present. All right, people. So we're gonna stay with that. Thank you for connecting to the class and see you tomorrow, okay? Good night, teacher. Have a good night. Bye-bye. Good night, everybody. Bye-bye. Teacher, bye-bye. 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 All right. See you. Se me queda, Josué, entonces. Good night. Good night, everybody. Okay, Josué. We're going to have the 10 minutes feedback. Básicamente estos 10 minutos nos sirven
como retroalimentación, o pues más que todo como una manera de poder solventar cualquier duda que nosotros podamos tener con relación ya sea a esta clase o clases anteriores. Así que si tenemos preguntas, mister, este es el momento de poderlas solventar. Sí, en la tarea, en la página 23. Ajá. Yo ayer completé la tarea, pero uh-huh. Creía yo que sí, tú tienes que estar mal porque todas las tenía. No, they don't. Vamos a ver. Voy a proyectarla acá. Va, mire. Yes. Vaya, mire. Es la función de vaya, ¿cómo se leía este párrafo? Mire. Básicamente, estas dos son dos personas, ¿verdad? Oneida, sí. Chicas, en Nelly Pineda. Vaya, ajá. Esto es con do lo que ellas hacen, uh-huh. Y con don't lo que ellas no hacen. Sí. Perfecto. Tenemos Ricardo Mata en Max Pinto. Pues ellos dos hacen esto, pero ellos uh-huh. dos no hacen esto. ¿Ok? Vaya, vamos a leer la primera pregunta. Uh-huh. Va, mire, dice, do Oneida y Nelly work with software. Oneida y Nelly trabajan con software. ¿Qué dice acá? Dice, mire, create software. Una de las cosas que ellas hacen, create software. Ah, ellas crean software. ¿Significa que es positivo o negativo? Sí, es positivo, pero yo lo había entendido. Ajá, yo lo había porque pensaba que las cosas que hacía Oneida era nada más las que está con Du y ella y Nelly Pineda no hacía cabal lo que está en anaranjado. Así fue que lo capté yo. Con razón, entonces la mayoría le salió no de don. Entonces vaya, entonces la primera, create software, es para las dos. Exactly. Entonces sería yes. La número uno sería yes, they do. They do. Exactly. Mm-hmm. La right. Número, la uno. Ajá. Exactly. La dos dice do Oneida and Nelly sell antivirus. Ajá. Ah, vamos a ver acá. ¿Tenemos algo de antivirus? Pues dice install antivirus. Instalan. Uh-huh. Pero no mencionan de vender. Que lo vendan, ajá. Entonces es no. Exacto. Eso sí. No, pues eso don't. Sí estaba corriendo. Correcto. Okay. All right, very good. There you go. Number three, three number three. Do Ricardo and Max get money from sales? Okay. ¿Reciben dinero de las ventas? Pues vamos a ver. Dice la número uno, keep track of the sales, write reports, buy new merchandise. Cosas que no hacen. Receive money from sales. Ah, no lo hacen. Ya ve, no reciben dinero de ventas. Entonces, ¿cómo sería? No, they don't. Very good. Yeah. Ajá. La cuatro, do Ricardo and Max write report. Ajá. Y sí, dice que Ricardo Mata and Max Pinto write report. Very good. So that's positive. Ajá. Entonces, este es yes, they don't. They do. They do. Yeah, I mean, yes, they do. Okay, very good. Yeah, I mean, all right. Number five, que ahí tiene número cuatro también. Number five. Sí, sí, ya le puse aquí. Do Ricardo and Max repair computers. All right, let's go and check. Do they repair computers? No. Exactly, they don't repair computers. So that's negative. Uh-huh. No. They don't. Excellent. No, they don't. Mm-hmm.
Y las seis, Duoneida and Nelly install programs. Ajá. Let's go and check it. Mm-hmm. Yeah. Yeah, because they say install antivirus, and antivirus, you know, is a program, right? Sí. All right, yes. So that's positive. Okay, yes, they do. Exactly. Yes, mm-hmm. They do. Okay, very good. Any other one aspect that you have questions? ¿Algún otro aspecto en el que tengamos dudas? Yeah, I mean, what happened to him? All right. So we're going to continue. I was with the student. O sea, con el estudiante, pero creo que se le cortó la señal. I don't know what happened to him. And let's continue. Let's remember, tonight we were talking about daily routines, right? Estuvimos hablando sobre las daily routines, actividades que nosotros comúnmente hacemos todos los días, right? Actividades rutinarias like I take a shower, that's an activity that you do every day. I go to work. I have breakfast, okay? I brush my teeth. So those are activities that we generally, all right, do every single day, all right? So that's why all of them are called daily routines, okay? Daily routines. Give me one second. I was trying to reach the student, but I think he is not longer going to come in here. All right. So basically, that was part of the topic that we were discussing. We also were reviewing the uses of, you know, like short answers and short questions, and just all questions and short answers, right? In which students were practicing. Okay, how to create questions and short answers, how to answer with yes and no, using the structure do and does. Okay, so that was basically part of what we were discussing. All right, so that's gonna be everything for tonight, because it's like it's time to move. All right, see you tomorrow in the next video conference. Bye bye.